México, Notimex. Guión el Instituto Nacional de Migración, IM, ha atendido en tres días 1.028 solicitudes de refugio de personas centroamericanas que ingresaron a territorio nacional por Ciudad Hidalgo, Chiapas. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación, SEGOB, destacó que el número de migrantes que cruzaron la zona fronteriza referida de manera formal fueron 343 el viernes 19 de octubre, 339 el sábado 20 de octubre y 346 este domingo. Almohadilla Boletín Mano escribiendo la Secretaría de Gobernación, a través del @inami-mx, atendió en un periodo de tres días un total de 1.028 solicitudes de refugio de almohadilla migrantes que ingresaron a territorio nacional por el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Almohadilla, Chiapas. https://2.barra/nuevikic12cnpic.twitter.com/unicoixfn/segov-mexico/segov-mx. Octubre 22, 2018 destacó que los trámites se recibieron hasta este domingo, y que en todo momento se privilegió el derecho humano que tiene toda persona a recibir protección del Estado mexicano. Solo este domingo, las autoridades migratorias trasladaron a 346 personas, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a albergues provistos por autoridades federales y de la entidad chiapaneca. Mientras que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, y de Protección Civil del Estado de Chiapas apoyan el trabajo que realiza el IMSS para otorgar asistencia médica, alimentaria y logística a los migrantes. En este marco, recordó que el procedimiento que se lleva a cabo para la recepción de personas inicia en las instalaciones del IMSS, en Ciudad Hidalgo, donde se recaban datos para realizar las solicitudes de refugio. Posteriormente, se traslada a los solicitantes a un albergue habilitado para su alojamiento.